nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades y lo reiteramos. La oposición está cumpliendo sus funciones, pues, su papel. Está siendo consecuente con el papel que le ha asignado el imperialismo y la oligarquía. Porque, ¿qué son los partidos políticos de la oposición? Es lo primero que tenemos. Y en general, ¿qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son expresión de los intereses de las clases sociales. El Partido Comunista, por decir algo, es expresión de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador, de la ciudad y el campo. Nosotros defendemos esos intereses, que están en contradicción con los intereses de la burguesía y los del imperialismo. ¿Ves? Y que defendemos, por tanto, la liberación nacional y la construcción del socialismo. Los partidos que se agrupan en la MUC, los partidos que se expresan como parte de los sectores de la derecha venezolana, expresan los intereses del gran capital, de las transnacionales y del imperialismo. ¿Ves? Y esos sectores, en la misma medida que consideran que no tienen garantía de una victoria electoral, no firman ningún compromiso porque en sus planes multifacéticos de agresión contra nuestro pueblo también tienen el de la violencia. Entonces, si ellos firman un compromiso, estarían aceptando el papel del juez, el papel del árbitro en este caso más bien, que es el CNE, que ha demostrado su transparencia, su capacidad técnica, su ser efectivos en la dirección de estos procesos, y obviamente, como no tienen garantías de victoria, no van a reconocer el papel del ente ni los resultados que este ente dé. Cuando nosotros leemos una comunicación reciente del ciudadano secretario ejecutivo, creo, de esa alianza rara, sí, una alianza rara, una alianza de socialdemócrata, de demócrata cristiano y de fascista. Entonces, es raro, pero bueno, esa alianza rara, cuando la analizamos su más reciente comunicación, ellos se arrogan el derecho, bueno, a reconocer un resultado, sí, ellos, sus propios datos le dicen, con sus propios datos, no con los datos del árbitro. Entonces, obviamente, ellos están en un plan que va más allá de las elecciones. ¿Ves? Ellos están en un plan que si, como se decía antes, o si no ganan, empatan, ¿ves? Y si no ganan ni empatan, le dan una patada a la mesa. ¿Ves? Entonces, ese es su plan. El pueblo venezolano debe estar atento a eso, atento y preparado, no solamente atento, debemos prepararnos para eso, debemos prepararnos para responder con la defensa de la paz en Venezuela, con la defensa de los derechos de nuestros pueblos, de nuestro pueblo, y esa preparación implica estar en condiciones de repeler la violencia de la derecha fascista, la violencia promovida por el imperialismo. Entonces hay que estar preparado para eso. Thank you.